Sí, de Carabanché. Surgió en la localidad Navarro de... Mira las laderas, los diversos colores de verde y eso. Hay una canción del Raimón. Ese es Verde, Jorge Neira. Si es que me parece que voy a abandonar... Hay una canción Cataluña. De Raimón que dice... Los paliativos no nos dejan. Quiero el otro lado. Este me viene a mí que bailo de este agachado. Ahora cuando hagáis ese, pero porque se mueve. Es un mapa grandote. Las curias que se mueren. Queremos vivir y trabajar en Asturias, no nos dejen. Nuestra generación pudo hacerlo. No sabemos si los siguientes van a poder. Esto es todo crisis. Queremos denunciar esta situación. Hay que rebelarse. Queremos futuro para Asturias. Queremos vivir y trabajar en Asturias. Estamos asistiendo a un sepelio. Desahucios, seguimos muriéndonos. La crisis interminable nos lleva a una situación letal. Se nos muere Asturias. Nadie va a hacer nada. Nadie se va a rebelar. Esta es la Asturias que se nos muere. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a poder vivir en Asturias? Queremos trabajo, queremos futuro. Queremos que la gente joven pueda seguir viviendo en Asturias y la crisis continúa. Se nos muere Asturias. El campo asturiano desaparece. En poco tiempo se habrá convertido en un recuerdo de postal. Cada vez menos población debido a una urbanización acelerada. La incorporación a la Unión Europea supuso una grave crisis de las explotaciones agrarias. Nuestras vacas de repente dejaron de ser rentables. Las cuotas lácteas y otras medidas comunitarias han supuesto para Asturias el final de un modelo económico que existía como abastecedor de productos agrícolas a nuestras ciudades. La muerte del campo es la muerte de Asturias, porque en cada explotación que se cierra se pierden muchas cosas: actividad económica,
demografía rural, empleos tradicionales, artesanía y las tradiciones culturales. Sin gente en nuestros campos no habrá economía, no habrá escuela y no habrá chingua. Bueno, como habéis visto, lo que nos queda aquí es un mapa totalmente negro. Y frente a este mapa hay una salida, siempre la hay, que es la salida de la lucha, de seguir peleando por los derechos sociales, que no se conformen con votar, que ahora hay gente que está muy contenta con el resultado. Y queremos recordar que quienes ganaron estas elecciones son los de la ley de la patada en la puerta, son quienes reformaron el artículo 135 de la Constitución, son quienes apoyaron el 155 en Cataluña. Y son, además, quienes pusieron en marcha la primera reforma laboral. No queremos el voto del miedo. Decimos a estas organizaciones que se definen de izquierdas, la derecha, la ultraderecha, el fascismo ya está. Está en las instituciones. Tenemos represión policial, tenemos represión judicial. Y lo que pedimos a estas organizaciones es que sean valientes y que lo combatan desde dentro, porque es su responsabilidad. No podemos hablar de la fiesta de la democracia cuando hacía 895 días que los jóvenes de Alsasua están en la cárcel, el mismo día que detienen a Pablo Hasél por denunciar el sistema capitalista. Por eso, frente a todo eso, sabemos que nuestra lucha está en la calle y no vamos a parar, porque queremos que se deroguen, no que se quiten aspectos lesivos, que se deroguen las dos reformas laborales, la del PSOE y la del PP, las dos. Queremos que se deroguen las leyes Mordaza. Queremos también que el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental. No queremos más desahucios, queremos una educación pública y de calidad. Y no queremos que la gente, cuando llega al final de su etapa activa, tenga miedo a no tener una jubilación decente, porque queremos una vida digna. Vamos a seguir luchando por la justicia social. Y pedimos a estas organizaciones que nos llaman a votar, insisto, al fascismo, no se le combate cada 4 años metiendo una papeleta en una urna. Al fascismo se le combate cada día, desde la calle, luchando con el pueblo, que salga con nosotros a llenar las plazas de los pueblos. Así que seguimos en las calles, pan, techo, trabajo y dignidad, y renta básica también, porque es fundamental para que el pueblo pueda tener una vida digna. El único camino, la lucha es. El único camino, la lucha es. El único camino. De que Esteban consigue una sentencia favorable de un primer tribunal, a partir de ahí como que dio mucho ánimo a la gente y en algunos territorios han empezado a reactivar las denuncias que estaban, pues la verdad, bastante paradas por distintas...
Me parece un broche de la hostia, ya esto. Ya es el broche. Ivana, mira la Raquel, tiene guau guau. ¿Ahora qué estoy haciendo? Ya la guay. ¿Más pillas? ¿Pero cuántos somos? Alrededor de 30, ¿no? ¿Cuántas personas estén dispuestas a irse con el otro grupo? Bueno, estamos en la casa de aseos del Pozo Sotón. El Pozo Sotón, que es este pozo en el que nos encontramos, ha sido declarado bien de interés cultural en el 2014, unas determinadas partes de él, y se lo va a explicar luego mi compañera. Y ahora estamos en lo que es en la casa de aseos, que es el edificio donde venían a cambiarse de ropa antes de entrar a trabajar y al salir, ¿no? Es el primer lugar que visitaban de la mina los trabajadores y el último que visitaban antes de marchar. Además, en la casa de aseos hay una zona, que es la que nos encontramos ahora, que es la lampistería, que es donde los trabajadores ponían a cargar sus lámparas. Ha habido diferentes momentos en la historia con diferentes tipos de lámpara, ¿no? En este caso nos vamos a remitir a las últimas, pero bueno, que duraron pues a lo mejor 50 años, porque las de ahora ya son LED, que estas son las que usan en estos momentos. Pero bueno, la que estaba cuando cerró el pozo era este tipo de lámpara. Y todos los días pues la tiene que dejar aquí para cargar. A ver si encuentra alguna. Sí, gente. Es decir, el edificio entero constaba de 5 duchas en cada módulo, una zona de perchas donde se colgaba la ropa de trabajo, una zona de taquillas donde ponían la ropa que traían limpia de su casa. Porque se construyó en el 76 y ya se puso en plan moderno, vamos, ya tenían hasta taquillas. Pero este es el sistema tradicional y el que hay en todos los pozos, o había en todos los pozos. Aquí cada uno coloca sus cosas, sus zapatos y demás, y luego se sube. Aquí llegó a ver trabajando 1.550 hombres. Y de esas 1.550 hombres trabajaban en dos turnos. Imaginaros el momento del cambio de turno, ¿no? Unos entran, otros salen. Asturianos ceporrinos de estos de hace años, con buen carácter. Bueno, aquí contamos un poco lo que es la historia de la minería. ¿Y cuándo pensáis que se empezó a utilizar el carbón? De hecho, se sabe que hay vetas de carbón que unen, hay una que le llaman creo la generada, que pasa de Asturias a Inglaterra y Gales, o sea, que une toda la zona. Pues vinieron a Asturias y trajeron con ellos la industria del carbón, que aquí era, pues eso, artesana. Y entonces empezaron a construirse pozos y demás, de hecho este pozo se construyó por ese motivo en 1914 y trajeron la industrialización. Una vez que se acabó la guerra y se fueron, al menos aquí quedó la industrialización. Aún así los trabajadores eran mixtos. Eran ganaderos y agricultores que además trabajaban en la mina. Pero para ellos lo importante, a lo mejor era mucho más importante para ellos el trabajo suyo personal de ganadero y agricultor que el de minero. Pero al menos aquí quedó la industrialización. Y después, cuando pasó esa necesidad, pues hubo una bajada de la extracción del carbón en Asturias. Y eso es en realidad lo que ha pasado siempre en Asturias. En momentos puntuales, por las circunstancias culturales que hubieran en cada momento, aumentaba o disminuía la producción del carbón. En los años, en los años 60, pues España no tenía muy buenas relaciones con el resto del mundo, más bien no tenía ninguna, y no nos tenía mucho cariño. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos que mantener la única industria, o la única energía, más bien, que podía servirnos, que teníamos nosotros, porque nosotros tenemos otras industrias de energía, o teníamos en aquella época, no. Entonces, ha habido diferentes momentos en la historia en los que se han ido cogiendo la explotación del carbón, por nacionalizándola, porque era necesario, porque no había otra energía. El petróleo. El petróleo tuvo su crisis porque los países árabes lanzaron los precios. Dijeron, ¡buah, esto es la bicoca, vamos a ponernos! Bueno, de hecho se pusieron. Nosotros estamos ahora en la cuenca de Nalón y estamos aquí en el Pozo Sotón, que como veis, tiene dos castilletes, 11 pisos hacia abajo. ¡Qué profundidad! Pero los pisos no son pisos como de una casa.
Tenéis que pensar que hay 695 metros de profundidad. La Torre Eiffel le dais la vuelta hacia abajo dos veces. No querían los cascos porque daban calor, entonces las entradas de los pozos se ponían, como veis aquí, a lo mejor cascos también. Fueron las playas en Asturias en los 78, 80, eran azules. Tiene capacidad para llevar una tonelada de carbón. Ahora mismo pesará 600 o así porque tiene poquito carbón. Esta es una galería pequeña, sección pequeña, básicamente porque grande no nos cabía, pegaba arriba y no. Pero para que os hagáis una idea de lo que es una galería pequeña, esto es un túnel pequeño. Tenemos datos en Inglaterra. Vestía con una funda de cuero, como los del Ku Klux Klan o los de Nazarenos de Andalucía, y con unos agujerinos para los ojos, y llevaban una pértiga con una lumbre al final, ¿no? Una antorcha. Entonces entraban y en la mina. Según la luz de la antorcha, si hay grisú se hace más alargada, se hace azul, sí. Salir corriendo. Estos tenían una trayectoria profesional más bien corta, por razones bastante obvias. Por eso se llamaban penitentes. Se sabe que eran generalmente personas que estaban castigadas con la pena capital y estaban a la espera. Entonces, en la espera, pues ellos querían ganar un dinero para dejárselo a la familia y trabajaban de penitentes. Los canarios iban a morir igual. Después sí, los canarios, porque claro, el canario con un 2% ya se muere directamente. El canguro, me acuerdo que sí. Era el sitio donde mayor número de traumas al año se producían de todo el mundo. Más de 1.700 traumas al día. La secretaria, el de mantenimiento, la técnica. Era igual que fueras limpiadora, que fueras guardabarrera, que fueras carbonera. A ver, todo tiene una explicación en la vida, en la historia. En la época de mi madre, hace 50 años, estaba mal visto que las mujeres trabajaran. ¿Por qué? ¿Era porque llevaban dinero a casa? No. Es que las mujeres que trabajaban, todo el mundo sabía, que acababan pagando carne. Entonces, la verdadera razón de que no gustara que la mujer trabajara era esa. Lo que pasa es que, claro, no quedaba bien decirlo. Pero era esa, porque en la minería, yo sé de gente que me ha contado en el mar, las mujeres que trabajaban acababan pagando en carne. Entonces, lógicamente, tenía mala fama. Dice que son 15, pero que para nosotros 12. Entonces saca mano, saca 10. Saca 10 y dice, espérate que no te doy los 2 euros. Una recensión de un libro, ¿no? O sea, lo va a hacer muy bien, porque es que a eso se dedica, o sea, el chulete. Nos van a llevar a... Oye, otra cosa, el dinero. Aquí a esto... Hay media montaña. Sí. Hay concejo, pedanías. Desde aquí pide. Comunicándote y pasa por barrio. Paraguas, porque va a llover. Si quieres que baile contigo en la romería de San Andrés. Si quieres que baile contigo en la romería de San Andrés. Cada vez le da un beso pequeño. Pequeño que valga por 10. Un beso pequeño que valga por 10. Después que me des el tuyo, morena mía, yo te daré. Después que me des el tuyo, morena mía, yo te daré. Uno tan grande, uno de los míos que valga por 10. Uno de los míos tan grande, uno de los míos que valga por 10. ¡Ya! ¡Ya te ganamos! ¡Este señor!
Bueno, pues joder, macho. Hombre, mirad, muy potente, ya le quito lo que tenía mejor, porque este tiene residuos de que cribar aquí todavía, hay que pasarlo. Yo cuando eso lo paso por el cedazo. No, ahora no sale, es que está metida muy abajo. Pero bueno, tirar y me queda esto poco de aquí ya para liberar esta parte. Este está hecho entero con bambú. Sí, es pero que ya lo sabes, con Alex, ¿no? Con Alex. Con Alex, sí. Y bueno, lo empecé con Asier y luego lo terminé con Alex. Sí, sí. Y es el que uso para las bandejas, ¿no? Porque aquí, macho, es que pongo 2.000 plantas del tirón. Que esto es de, bueno,
Y a ver, la era más barata que hay. Está quedando el ripi allí. Sí, sí, eso ya puede. Que esto de aquí tengo previsto cortar este que tengo abajo, que le había puesto un parche porque no me llegaba. Eso sí, como aquí, que sea un poco gordo o lo que sea. No, no, pero está petado de todo, mira. Estos son cerepiescos y los tigres. Este año yo creo que es así, de fruto, ¿no? Este año toca repicarlas, entresacar, claro. Ya, hombre, bueno, yo es que no sé. No, no, yo siempre he preferido no deber dinero. No, no, yo también. Pero bueno, fue una cosa parecida a lo que hicimos allí cuando nos quitaron la casa y tal, vamos, fue parecido. Nosotros nos metimos en la casa y íbamos, arreglamos dentro todo y como si estuviera nueva. El tío venía todos los días, bueno, echábamos el... El jabalí me ha puesto a mí en el abismo, porque a ver, si yo estoy con la historia de yo... Qué pena, demasiada nube. Sí. Yo no quiero ni matar animales, ni quiero hacerle daño y todo eso, a ver cómo lo hago para conseguir, ¿entiendes? Pues curioso. En la vida las energías están todas conectadas, de alguna manera. Y luego la vida te va diciendo también lo que tienes que hacer. Ella te va abriendo y cerrando. Un puto laberinto. Sí, un aparente caos. Como no hay mapa, solamente tienes que estar atento. Pero, a qué puerta se está cerrando, para no dar con la nariz allá, y a qué puerta se está abriendo. Bueno, y el aspecto creativo, y el aspecto creativo también, ¿eh? Porque como es un caos, claro. Es como el agua, tú puedes hacer caminos en el agua. Claro, ¿no? Pero es que... Podemos controlar, pero claro. Es un orden. Igual que el sistema es la tormenta, pero busca el ojo. Al centro de la tormenta, porque en el centro de la tormenta está la paz, está la tranquilidad, y la tormenta está sucediendo a todo tu alrededor. Estás en el paz y en el corazón. Y eso es importante. Y claro, ¿qué cojones? ¿Son aprendizajes que salen de qué? ¿Quién me iba a decir? Hostia, que me doy aquí, hostia, que me doy allá. No, el jabalí. Pata, tío. Que meto aquí. El jabalí. La pata que el meto jabalí. Allá. Claro. Joder, yo. Es que el jabalí me va a plantear lo siguiente: o sea, yo entro en la huerta. Joder, me ha destrozado los puerros, va. Y yo digo, pero tío, ¿por qué te cabreas? O sea, ¿por qué te cabreas con alguien que no está pensando para nada en lo que tú piensas, ni en lo que el ser humano piensa? Uy, sí. Es que coge unos colores tremendo. Qué fuerte. Yo tío. Ya después de ver cientos y cientos de puestas, ya se vuelve un sibarita. Sí, ellos son más espectaculares. ¡Hombre!
allá afuera se pasaba el día por el monte. ¿Eh, mi niña? Todos los árboles, los que tuve tiempo, arrodeando los dados que vino mi hijo a segar. Dije yo, no te olvides del todo al tuero de los árboles, porque igual se pica la corteza. Déjalo. Dice, ¿cuándo lo hago? Eso hay que hacer, eso no lo puedes dejar ahí. Esas cosas tienen que, o se pasen, no se pasen. Tenía la ventana de la cocina abierta. Y pasaron dos hombres por la acera. Y dije, oye, malo, para un momento. Y dice, ¿para qué te escaparé? Dice, el día que vuelva a tortilla, igual que lo que hacía mi madre. ¿Qué haré? Pero porque había vivido todo de aquí, huevos, patates y cebolla y todo. Dice, vuelva a tortilla, igual que lo que hacía mi madre. Yo, una vez tenía a Ernesto en Camuñes, era así más alto el tiempo. Había flores.